Hoy 24 de octubre, la Iglesia celebra a San Rafael Guízar y Valencia. Rafael Guízar Valencia nació en Cotija, estado de Michoacán y diócesis de Zamora, México, el 26 de abril de 1878. Sus padres, Prudencio y Natividad, fervientes cristianos, dieron a sus 11 hijos una esmerada educación religiosa. Huérfano de madre a los 9 años, Rafael hizo sus primeros estudios en la escuela parroquial y en un colegio regentado por los padres jesuitas. Maduró durante esos años su vocación al sacerdocio y decidió seguir la llamada de Dios. En 1891, ingresó en el Seminario Menor de Cotija y en 1896 pasó al Seminario Mayor de Zamora. El 1 de junio de 1901, a la edad de 23 años, fue ordenado sacerdote. En los primeros años de ministerio sacerdotal, se dedicó con gran celo a dar misiones en la ciudad de Zamora y por diferentes regiones de México. Nombrado en 1905 misionero apostólico y director espiritual del Seminario de Zamora, trabajó incansablemente para formar a los alumnos en el amor de la Eucaristía y la devoción tierna y filial a la Virgen. En 1911, para contrarrestar la campaña persecutoria contra la Iglesia, fundó en la Ciudad de México un periódico religioso, que fue pronto cerrado por los revolucionarios. Perseguido a muerte, vivió durante varios años sin domicilio fijo, pasando toda especie de privaciones y peligros. Para poder ejercer su ministerio, se disfrazaba de vendedor de baratijas, de músico, de médico homeópata. Podía así acercarse a los enfermos, consolarlos, administrarles los sacramentos y asistir a los moribundos. Acosado por los enemigos, no pudiendo permanecer más tiempo en México por el inminente peligro de ser capturado, pasó a finales de 1915 al sur de los Estados Unidos y al año siguiente a Guatemala, donde dio un gran número de misiones. Su fama de misionero llegó a Cuba, donde fue invitado para predicar misiones populares. Su apostolado en esa isla fue fecundo, y ejemplar fue también su caridad con las víctimas de una peste que diezmó en 1919 a los cubanos. El 1 de agosto de 1919, mientras realizaba en Cuba su apostolado misionero, fue preconizado obispo de Veracruz. Consagrado en la Catedral de La Habana, el 30 de noviembre de 1919, tomó posesión de su diócesis el 9 del año siguiente. Los dos primeros años los dedicó a visitar personalmente al vasto territorio de la diócesis, convirtiendo sus visitas en verdaderas misiones y en obra de asistencia a los damnificados de un terrible terremoto que había provocado destrucción y muerte entre la pobre gente de Veracruz. Predicaba en las parroquias, enseñaba la doctrina, legitimaba uniones, pasaba horas en el confesionario, ayudaba a los que habían sido víctimas del terremoto. Una de sus principales preocupaciones era la formación de los sacerdotes. En 1921, logró rescatar y renovar el viejo seminario de Jalapa, que había sido confiscado en 1914. Pero el gobierno le incautó otra vez el edificio apenas renovado. El obispo trasladó entonces la institución a la Ciudad de México, donde funcionó clandestinamente durante 15 años. Fue el único seminario que estuvo abierto durante esos años de persecución, llegando a tener 300 seminaristas. De los 18 años que regentó la diócesis, 9 los pasó en el exilio o huyendo, porque lo buscaban para matarlo. Dio, sin embargo, muestras de gran valor llegando a presentarse personalmente a uno de sus perseguidores y a ofrecerse como víctima personal a cambio de libertad de culto. En diciembre de 1937, cuando predicaba una misión en Córdoba,
sufrió un ataque cardíaco que lo postró para siempre en cama. Desde el lecho del dolor dirigía la diócesis y especialmente su seminario, mientras preparaba su alma al encuentro con el Señor, celebrando todos los días la Santa Misa. Murió el 6 de junio de 1938, en la Ciudad de México. Al día siguiente, fueron trasladados sus restos mortales a Jalapa. El cortejo fúnebre fue un verdadero triunfo. Todos querían ver por última vez al santo obispo Guízar. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 29 de enero de 1995 en la Basílica de San Pedro, y el 28 de abril del 2006, el Santo Padre Benedicto XVI ordenó que se promulgara el decreto Super Miraculo para proceder a la canonización. Es el primer obispo de Latinoamérica canonizado. Sepultado en la Catedral de Jalapa, su sepulcro es meta de peregrinación de miles de peregrinos que piden su intercesión. Él es San Rafael Guízar y Valencia, obispo, y su fiesta se celebra el 24 de octubre.